recuerda una tarde fue a leerse una baraja de un disfruto muy famoso allá en el pueblo de Gaina. Al llegar Doña Pulula llorando al grupo le digo: ayúdeme por piedad, ayúdeme se lo pido. Se trata de mi marido que creo que se me está yendo y yo quisiera huyendo, usted me prepare algo. Anoche llego a las 12, lo abracé y no me hizo caso. Dígame, señor Leloa, si me lo están conquistando. Se durmió como un lirón, y aunque usted nunca lo crea, en mi desesperación tuve que darle un alón. Y aunque lo jale muy fuerte, siguió tranquilo durmiendo. Ay, mi Dios, si lo perdiera, me voy a morir de pena. Para empezar la consulta, corte la baraja así. Por ti, por tu casa, por lo que espero. Y yo digo lo que veo. Señora, él tiene otra que le está prendiendo vela para que la olvide a usted y la quiera mucho a ella. Pero ya no se preocupe, voy a hacerle una receta para que le haga un trabajo y verá cómo se agita. Coja un cabo de tabaco que haya botado un borracho en emboscada guayá y media tercia de ron, un rabo de gato prieto y ligue ese batimento con su nombre y su apellido, entiérrelo en un rincón y cuando él vaya a salir, muévalo con un palito y verá cómo regresa manso como un corderito. Porque yo me lo tranquilizo aunque traiga Satanás. Lo pongo para arriba, lo pongo para abajo, lo pongo de lado, lo dejo amarrado. Con el hijo el Leloa, con el hijo el Leloa, con el hijo el Leloa, con el hijo el Leloa. Tranquilizo, te lo prometo. Lo empolva con polvo blanco para que siempre te manso. Un poco de aceite mono para tenerlo a tu antojo. Algo de aceite obligado para que siempre esté a tu lado. Un poco de aceite coco para que por ti esté loco. Dale aceite de higuereta para que no vaya a fiesta. Algo de aceite de amor para que viva mejor. Porque yo te lo tranquilizo. Lo pongo para arriba, lo pongo para abajo, lo pongo de lado, lo dejo amarrado. Con el hijo el Leloa, 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 con el hijo el Leloa. Y ahora, siga la música, el rrrr, el rrrr, se va.